tanto énfasis? ¡Aquí estoy! ¡Hamlet, te diga mal! ¡Venga, el diablo! ¡Sacaba tu alma! ¡Os ordeno! ¡Apartaros las manos de mi garganta! ¡Pues aunque no soy irascible ni violento! ¡Hay en mí algo peligroso que vuestra prudencia debería temer! ¡Os lo ruego! ¡Apartad de mí esas manos! ¡Sepáralos! ¡Hamlet! ¡Hamlet! ¿Qué haríais vos por ella? ¡Está loco! ¡Dejadle, por amor de Dios! Oídme bien. ¿Alguna razón en especial para tratarme de ese modo? Siempre os he querido bien. Alguien se acerca, señora. Vamos, venid, venid conmigo. Vuestro esposo ya se ha muerto junto a vos y el conde Paris. No hagáis preguntas ahora. Haré lo necesario para que os refugéis en un convento. Vamos, Julieta, no puedo quedarme más tiempo. Alguien se acerca, venid. ¿Y vos? ¡Venid conmigo! ¡Tienes que quedarme aquí! Se han movido, que los árboles han hablado. Se conoce que los cuervos y las urracas han dado vida a hombres escondidos, ensangrentados por medio de augurios y profecías pronunciadas. ¿Cómo va la noche? Así lucha con la mañana, a ver quién gana. ¿No te parece que Macduff niega su persona a nuestra fiesta? ¿Lo has mandado a buscar? Me lo han contado, pero lo mandaré a buscar. En cada una de sus casas mantengo un sirviente bajo paga. Mañana iré a ver a las hermanas del destino, más me dirán. Ahora intento saber lo peor por los peores medios. Por mi propio bien todas las cosas habrán de ceder. Estoy tan bañado en sangre que si nadar a lo más profundo, el volver atrás sería tan tedioso como continuar. Tengo extrañas visiones en mi mente que piden realizarse con la mano, que deben ejecutarse y contemplarse después. Falta el tiempo de sueño que toda naturaleza requiere. ¡Venga, fuerza! ¡De derecho! ¡Habría de pedir a dos! ¡Raves! ¡Por Sanedín!
¿Qué recuerdas de cuando eras niña? Cuando yo era chiquita, mamá estaba sana y jugaba conmigo, papi. Papi, me alzaba y me arrojaba en el techo. ¿Pero por qué tanta violencia, Beltrán? Y se le puso la raja a la cabeza. Hay gente que parece estar rellena de odio, no de carne. ¿A ti, papi, no te hacía esto de chiquita? No, ni que me hubiese gustado. A mí sí, así mi mamá me demostraba el cariño, ¿verdad, papi? Sí, de bebé sí que te quería mucho. ¿Te acuerdas? Cuando se enojaba contigo porque no apagabas la luz de tu cuarto por las noches, ¿ah? Paulina siempre decía que era como si le quitaran un pedazo de vida. Ay, por favor, Beltrán, no sigan inventando cosas desagradables.